señores, muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros a esta hora de la mañana. Una servidora Edith Febles ya lista, dispuesta a compartir la jornada de hoy. La verdad que me siento muy honrada de toda la gente que ve este programa, que comparte los resultados, los productos que aquí realizamos y que por supuesto está atenta a esta hora de la mañana. Gracias a los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo de su señal de cable, a los que están a través de YouTube, nuestro canal que va subiendo, ahorita lo mostramos, vamos creciendo, yo quiero decir eso y agradecer a tantísima gente que también entra y deja sus opiniones y comentarios. Ayer nosotros conversábamos acá sobre la madre de una joven que embarazada de 4 meses fue asesinada en Jarro Sucio de Moca. Hay mucha gente que se ha sentido indignada por este caso. Yo quiero que lo vean todos los datos. Alguien me preguntaba y le dije, bueno, pero está ahí, ¿qué fue lo que pasó? Esa joven asesinada cuando agentes de la policía, supuestamente contrapuntos de drogas, que por cierto es una labor que se separó de la Policía Nacional hace muchos años cuando se creó la Dirección Nacional de Control de Drogas, fue buscando un órgano independiente al hacer policial que se encargara del tema de microtráfico. Pero se lo volvieron y formaron un organismo dentro de la policía y hoy la policía también está en ese quehacer. Llegaron estos policías agrediendo, ustedes recordarán, entran, supuestamente se baten a tiros, pero la madre ve cuando un policía en específico le dispara a la joven en el abdomen. Ella embarazada, falleció, su bebé también, por supuesto, el padre de ella al enterarse de la noticia también muere. A la madre le prometen un ataúd, una caja, le dice el coronel que porque puso la querella o le deja dicho donde estaba la caja encargada, no iba la policía a pagar los 28,000 pesos que esa caja costaba. Ella dijo, mi hija no vale una caja. Ella se marcha, entierra a su hija y hoy está siendo de nuevo amenazada. Le han ofrecido 200,000 pesos y si no, le van a preparar lo que en Atomayor se llamó un biberón con 2 teteras. Ponerle droga y acusar a su hijo, los 2 encausados. Esa es una alerta que ella está haciendo y yo creo que hay que prestar atención a este caso y agradezco a la gente que se ha mostrado y que ha dado sus opiniones. Tenemos cantidad de opiniones, sobre todo en redes sociales, a propósito de la difusión de este caso. En el día de hoy quiero hablar de política, vamos a hablar de política, esta ha sido una semana muy política, lo hacemos con plena tranquilidad, vamos a pensar un poco más allá de los hechos que se registran cada día, que es la intención de este programa. He invitado a la socióloga Rosario Espinal, que estará con nosotros en unos momentos. Rosario Espinal viene para que hablemos de campaña sucia, qué tan sucia es, cómo se regula eso, que hablemos de Quirino y esta nueva reaparición de Hipólito Mejía Domínguez, que admite que se reunió con Quirino y dice que eso no le afecta, que eso no le daña nada. Hablaremos de Leonel Fernández, hablaremos por supuesto de Reinaldo Pared Pérez, que ayer dijo que ni Leonel ni Danilo, que debería ser otro dentro del Partido de la Liberación Dominicana que lleva la candidatura. Obviamente hay muchos temas que tratar en el ámbito político, pero yo quiero, antes de ir a la pausa y regresar con Rosario, plantearles el tema de una jueza que ha sido suspendida por 30 días. Yo he enviado la fotografía de esta magistrada, ahí la tienen. Ella prestó servicio durante muchos años en San José de Ocoa. La gente de San José de Ocoa la conoce muy bien. Ella es la jueza Mari Janet Díaz Castillo, que era juez titular del juzgado de la instrucción de San José de Ocoa. A ella se le suspendió ahora por 30 días. Es un proceso que increíblemente ha durado mucho. Esta jueza en febrero del 2017 fue suspendida. Posteriormente a su suspensión, todavía estando bajo investigación, ella fue trasladada a la jurisdicción de Peravia, al municipio de Baní. Ella está en el Tribunal Colegiado de Baní en este momento. Digamos que ella le tocaría juzgar a Buche, por ejemplo, en Baní. Yo quiero referir que esta magistrada, ahí tienen ustedes, cuando fue enviada a Baní, ahí tienen ustedes que lo celebraron. Posteriormente hay varios acontecimientos sobre ella y antes también. Esta es la segunda vez que a mí me conste, porque creo que puede que haya más, lo estoy verificando ahora. Pero esta información apenas ni ha salido, esta información la estoy dando esta mañana. La primera vez que ella fue por faltas éticas, como ahora, que fue condenada a una suspensión de 30 días, o sea, prácticamente le encontraron que ya no era responsable de faltas éticas, fue
Por un caso que yo le voy a explicar a ustedes. Lo tiene el Listín Diario, yo mandaba la nota. Suspenden jueza de Ocoa que dejó en libertad a vendedor de vigas robadas. Miren ahí el Listín Diario. Oigan esto, para que ustedes vean esta chulería, porque es una cosa curiosa. Las vigas de construcción fueron vendidas a un hermano de la magistrada. Y el hermano de la magistrada vivía en la casa de la magistrada, por lo tanto las vigas acabaron en la casa de la magistrada. Pero eso, ahí no es que está tanto el problema, oigan eso. Cuando se descubre, las vigas, la madera era de un liceo, o sea, del pueblo dominicano. Se descubre, Iván, entonces ponen la querella de las vigas. La jueza, hay una nota del periódico Hoy que dice que la jueza conoció la audiencia contra el imputado de robarse las vigas. Y no escuchó a la otra parte, eso dice el periódico Hoy. Usted hace una construcción, en esa época, estamos hablando de 2014, entre lo que decía el periódico Listín Diario y lo que decía el Hoy, por la acusación que le formularon. Oigan eso, la jueza del juzgado de instrucción de San José de Ocoa fue suspendida de sus funciones porque durante una investigación se determinó que dejó en libertad a una persona acusada de sustraer vigas de construcción, la cual había sido vendida a un hermano de la magistrada que reside con ella. Así aclaró el Consejo del Poder Judicial al negar que la jueza fuera suspendida por negarse a hacer un favor político de dejar en libertad a dos personas imputadas por un crimen, sino porque dejó en libertad a una persona sin haber escuchado al querellante. Pero oigan eso, no escucha al querellante, el que le roba la viga, que es objeto del robo, el ladrón vende las vigas al hermano de la jueza y las vigas terminan en la casa de la jueza y ella no escucha al hombre que va a imputar. Eso fue increíble. El organismo dice que preside Mariano Germán Mejía, esto 2014, dice que la decisión se decidió suspender a la jueza porque se le sigue un proceso de investigación por presuntas irregularidades contenidas en el ejercicio de sus funciones. En el Poder Judicial, considerando el reglamento de control interno de la institución, decidió suspender a la magistrada María Díaz Castillo, a quien se le sigue un proceso de investigación por irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones. Dice que ya fue informada, La investigación establece que las vigas robadas fueron supuestamente compradas por el hermano de la magistrada que reside en el mismo domicilio de la jueza. Las vigas sustraídas fueron encontradas en la residencia de la jueza durante el proceso de investigación, por lo que se procedió a suspender a la magistrada. La magistrada tiene 14 años de ejercicio y dijo que fue suspendida sin recibir ninguna razón ni explicación. Ella no había recibido en ese momento cuando salió en el litigio, pero esta es una razón más que... Entonces, roban las vigas, las llevan a la casa. Ok, tú puedes tener hermanos que son de todo tipo, porque la gente, nadie duda de que puede darse el caso. Y en el caso del hermano, no era que se le acusaba de que hizo robo, sino que compró las vigas a un ladrón. Pero la llevan a la casa de la jueza. Pero la jueza conoce el proceso contra el ladrón y no escucha al querellante. Y el Consejo del Poder Judicial dijo que ahí no había faltas éticas. El otro caso por el que se le está... Yo lo mandé por teléfono a ver si lo tiene. Si no, lo presento ahorita, que es la decisión del día de hoy. La que estoy dando a conocer en el día de hoy. Se le suspende otra vez, este es otro proceso, porque eso fue en el 2014. Se le suspende y ahí hicieron un arreglo que no he comprendido bien y la mandan, ese fue el mismo de la viga, y la mandan para San José de Ocoa, para Baní, de Ocoa la mandan para Baní. Y ha pasado más de un año desde que comenzó esta investigación por el otro caso. Yo tengo noticias sobre el otro caso, pero prefiero esperar los papeles para mostrárselo a ustedes. Papel en mano, porque ustedes saben cómo es. Sí, porque ajá. Eso es así, hay que... ¿Usted entiende? Porque si, a menos que yo no estuviera leyendo lo de las vigas, yo no me lo iba a creer. Y en el otro caso yo tengo que leerlo. Me lo dijeron, pero yo prefiero leerlo para contárselo, como dicen los viejos, con estos ojos que se lo van a comer la tierra. Así que, bueno, ahorita le hablamos un poquito de esa otra falta ética. No sé cuántas faltas éticas se puede acumular en el Poder Judicial. Y por ahora vamos a la pausa. Cuando regrese a este escenario ya tendremos a Rosario Espinal y vamos a hablar de campaña sucia, de qué tan sucia es, de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández, de todo lo que sea política. Ustedes también pueden participar por redes sociales, formulen sus preguntas.